Mirá, lo importante de saber que una eliminatoria, lo más importante siempre es sumar, independiente si es en casa o de visitante. Yo veo que estamos en una competencia de altísimo nivel que se nota del primero al último una diferencia mínima y yo creo que todos tienen condiciones de poder clasificar todavía. Esto recién está empezando, se están notando algunas cosas importantes dentro de la competencia y esperemos que Bolivia pueda saber jugar esta eliminatoria, pueda ser inteligente. Porque aparte del partido de Argentina, tenemos tres partidos en altura que se nos viene y nosotros tenemos que usar eso a nuestro favor. Entonces, jugarle un partido a Argentina bien planeado, bien estudiado, sería lo ideal para que podamos sacar un buen resultado, porque es muy difícil jugar contra una selección que tiene muchas estrellas, muchos jugadores importantes a nivel internacional. Pero Bolivia viene creciendo, se nota una generación que quiere mejorar, que quiere sobresalir y esperemos que las cosas se nos puedan dar contra Argentina, porque los otros partidos van a ser fundamentales para Bolivia en casa. Mira, me siento orgulloso primero de poder representar a mi país, de poder ser el goleador histórico de mi selección y ahora ser el goleador de la eliminatoria. Hasta el momento es algo que me llena de confianza, me da mucha energía para continuar haciendo goles para mi selección. Y yo siempre lo he dicho, yo quiero ir al Mundial y estoy seguro que cambiaría los dos goles que hice frente a Uruguay por los 3 puntos, pero ya no se puede volver atrás, así que motivadísimo para lo que se viene. Mira, yo siempre he trabajado al máximo para conquistar en lo personal muchas cosas, ¿no? Y gracias a muchos consejos que tuve de gente importante, como mi papá, como buenos entrenadores, como ejemplo de jugadores también que estuvieron conmigo y siempre me enseñaron que en el fútbol nadie te regala nada. En el fútbol vos tenés que buscártela, tenés que trabajar, tenés que tener disciplina. Y la verdad que he fallado muchísimas veces, pero me supe levantar muchas veces también para poder lograr lo que estoy logrando hoy en la selección. Y estoy seguro que yo no voy a parar por ahí, porque yo sé el camino que tengo que seguir para poder seguir triunfando, seguir siendo un jugador que sobresale, que tiene jerarquía. Entonces, el esfuerzo me va a traer buenos resultados, eso estoy seguro. Y con mis compañeros eso se transmite. Entonces, creo que las cosas van a empezar a nacer en esta selección. Necesitamos de una victoria, de una secuencia, tal vez para que algunos jugadores se puedan soltar un poquito más, para que algunos jugadores puedan rendir mejor, para que puedan destacarse también. Y estos son partidos de eliminatoria. En cualquier momento ellos se pueden mostrar, pueden ganar esa confianza y van a estar ayudando también a la selección boliviana como lo vengo haciendo también yo ahora. Lo hice cuando era chico también. Yo estoy seguro que estos jugadores lo van a hacer. Mirá, yo tengo muy buena relación con el profesor, con el cuerpo técnico, con el staff. Me siento muy cómodo y con mucha confianza con él. Ha sido el entrenador que me ha hecho hacer más goles en la selección. Con él he sido capitán de la selección boliviana y he conquistado muchas cosas junto con César. Entonces, yo no soy el que decido estas cosas, soy profesional, me meto siempre en lo que es dentro del campo, en lo que es el fútbol, pero
Mi respeto al profesor César, a su cuerpo técnico, porque sé que hace un buen trabajo, sé que se dedica realmente para poder mejorar lo que hay en Bolivia y bueno, espero que la mejor decisión la pueda tomar el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Mira, yo creo que hay muchas oportunidades durante la competencia y la tenemos. Matemáticamente tenemos oportunidades de poder ir al Mundial. Es un sueño que tenemos todos los bolivianos, nuestro país, y vamos a seguir luchando. Vamos a seguir luchando, dando todo por nuestra selección, por nuestra camiseta, para que los resultados puedan aparecer lo más rápido posible. No perder punto de local, que es fundamental. Y esperemos que las cosas puedan mejorar para poder llegar a un mundial que es fantástico, ¿no?